¿Cuál es tu nombre? Eduardo Baque. ¿Qué, a qué te dedicas? Soy editor de Game Master. ¿Qué estudiaste? Comunicación y periodismo. ¿Qué haces ahí? Mi función principal es pues coordinar todo lo que es la edición, ¿no? O sea, los temas, junto con tu coeditor Hugo Juárez, ver lo que van a ser las portadas y en general pues lo que hace un editor, ¿no? Ver que los textos estén bien escritos y sean interesantes. Ok. ¿Qué crees que le hace falta a los estudios? ¿A los estudios mexicanos? Sí. Yo creo que le hace falta oportunidad de poder tener un foro, digo, un poco más amplio de lo que tiene ahora, porque obviamente sí hay varios eventos que se realizan año con año o se realizaban, pero creo que se sigue quedando un poco corta la promoción del trabajo de varios estudios mexicanos. Nosotros en Game Master tratamos de dar a conocer lo que hacen algunos de ellos, pero creo que sí hace falta como mayor difusión al trabajo que ellos hacen. Hay mucha gente talentosa de varios estudios, pero pues la gente común no se entera de este trabajo, y creo que eso es lo que hace falta. Obviamente hacen falta escuelas y que las universidades se animen a crear carreras enfocadas a este tipo de entretenimiento, ¿no? De toques, videojuegos, y arte digital y todo eso. Ya hay algunas universidades que se han animado a crear este tipo de carreras, pero creo que sigue faltando mayor especialización. Ya hay incluso escuelas especializadas en videojuegos, como el SAE Institute, pero creo que hacen falta mayores oportunidades para que alguien en edad escolar pueda estudiar lo que es pues su interés, ¿no? Sin embargo, si alguien tiene el verdadero interés de estudiar algo, se los va a ingeniar y va a encontrar el modo de hacerlo. Pero sí hace falta pues que la gente de las universidades se dé cuenta que hay una gran oportunidad en estas carreras. ¿Y qué opinas sobre las publicadoras? ¿De las publicadoras mexicanas también? Exacto. Bueno, que están haciendo su lucha incipiente. Hay varios estudios interesantes mexicanos. No te voy a decir uno porque si no se enojan si no nombro a todos. Pero ya hay juegos que han empezado a nacer, que digo, igual no son de todo mexicanos, sino también que tienen su parte colombiana o argentina o de algunas otras. Pero digo, es un buen comienzo. Esperamos que haya más juegos y que también haya más inversionistas que se animen para lanzar este tipo de productos. Ok. ¿Y qué crees que sea necesario para la prensa nacional para que empiecen a hablar de la industria? ¿Qué le hace falta a la industria para que ustedes empiecen a hablar de ella? Yo creo que, bueno, en nuestro caso, en Game Master, y mucha prensa también de videojuegos, sí le da difusión al trabajo de estas publicadoras mexicanas. Lo que pasa es que no hay todavía tanta noticia. Pero lo más relevante que ha salido en los últimos meses ha sido lo del juego de la AAA, ¿no? Y no es, una publicadora enteramente mexicana. Pero, digo, oportunidades sí hay. Hay notas pequeñas, obviamente, sobre los juegos que se lanzan, porque no son juegos tan grandes como para dedicarle 5, 6 o 7 páginas. Pero yo creo que la difusión de este tipo de trabajos va creciendo conforme la misma industria te lo permite, ¿no? ¿Y cómo ven ustedes como prensa? ¿Cómo ve la industria ahorita? ¿Cómo ve la industria en estos momentos? Sí. Creo que atraviesa un periodo de que empiezan la gente empieza a conocer de este tipo de escuelas, instituciones, carreras. Pero aún falta que la gente todavía se anime y crea posible que los estudiantes se vean a sí mismos como productores de videojuegos, programadores de videojuegos, diseñadores de videojuegos. Creo que eso todavía falta, o sea, como que todavía no hay un futuro tan claro para los que quieran estudiar estas carreras. Creo que con el tiempo se va a ir dando. Y también van a ir creciendo empresas y va a haber más oportunidades de trabajo, más oportunidades de desarrollo.
¿Qué opinas sobre el foro que están haciendo, el Foro Mexicano de Profesionales de Videojuegos? Creo que es interesante, creo que es un esfuerzo que vale mucho la pena. Ay, nos hace mucha falta este tipo de foros para que la gente pueda primero interesarse en el tema, conocer y crea posible, como lo mencioné, que sí hay un futuro para este tipo de carreras, que hay esfuerzos, que hay mexicanos que están en esto y que pues creen en estas posibilidades. ¿Quieres agregar otra cosa? No, que lean el máster. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.